Con más de 20 alumnos de matrícula, la escuela Lidia 12 está dentro del plan de inversión para el presente curso. Cerca de 30 años de explotación del inmueble obliga a las autoridades del sector a la búsqueda de alternativas dentro de los espacios de la propia comunidad para reacondicionar una construcción existente. Teniendo en cuenta el trabajo que se va a hacer en el fortalecimiento, vamos a trabajar en función de poner toda la cubierta, de poner la carpintería, hacer los dos baños, a raíz de que la escuela actual tiene muy malas condiciones. La EMA nos cedió un local donde la estructura está en mejores condiciones, y a partir de ahí entonces es el trabajo que vamos a hacer. Varias han sido las instituciones que en Las Montañas y en Fogueras recibieron acciones constructivas, ya sea por el plan de inversión o reparación que ejecuta el ministerio. Ubicada en la comunidad del Mamey, el centro en reparación forma parte de las transformaciones que recibe hoy el poblado. Es esta la segunda comunidad que en el Turquino Cienfueguero emprende cambios estructurales a partir del diagnóstico que desde la Asamblea Municipal tienen de los más de 20 asentamientos del Lomerío. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.